Buenas. Alben of Code, hoy es 13 de diciembre. Hoy tengo pendiente por resolver eh, Doble Ración. Como el domingo pasado, esencialmente. He puesto ya el mensaje en Twitter. O sea que vamos a empezar porque. Porque sí, esencialmente. Eh, a ver, voy a moverlo de la emisión acá para vigilar. Si pudiese hacerlo. Y aquí está. El panorama actual. Yo al principio me he pensado que esto se había roto. Pero no se ha roto. Es que está desordenado adrede. Quiero decir, de repente el 14 está aquí. No lo sé. No entiendo muy bien. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Voy a empezar por el del día 12. Porque es el de ayer. Y... A la que lo limpia. Pues me pongo con el del día 13. Voy a hacer. Voy a abrir una terminal también. Temu. Ahí está. Pero hay que empezar leyendo. Día 12. Riesgo de lluvia. Voy a quitar las luces, ¿vale? Tu ferry... Mi ferry... A ver, a ver, a ver. Era lo de los asientos. Ah, vale, sí, lo de los asientos era en un ferry. Vale. Yo todavía pensé que estábamos en el avión, no sé por qué. Tu ferry ha hecho progreso para llegar a la isla, pero llegó la tormenta más rápido de lo que cualquier persona podía imaginar. No se podía saber tampoco. Y el ferry necesita tomar acciones evasivas. Desafortunadamente, el ordenador de navegación del barco no está funcionando bien. En vez de dar una ruta directa hacia la seguridad, que es lo que todo el mundo querría de su ferry y de su ordenador de a bordo, produce <coughs> instrucciones bastante circuitosas. Cuando el capitán utiliza el PA System para preguntar si alguien puede ayudar, echas un cable. Supongo que el PA System es los megáfonos, la megafonía. Bueno, vale. Megafonía, PA System, whatever. Consiste en una secuencia de acciones de un único carácter junto con valores numéricos. Después de mirarlos durante un par de minutos te das cuenta de lo que significan. N quiere decir te mueves al norte por la cantidad que te den. E S te mueves al sur por la cantidad que te den, E te mueves al este por la cantidad que te den, W al oeste, L significa que giras a la izquierda un número de grados, R que giras a la derecha un número de grados y F que avanzas hacia adelante en la dirección en la que se está moviendo el barco. El barco empieza a moverse por el este, solamente las instrucciones L y R pueden cambiar la dirección a la que mira el barco, es decir, si el barco mira al este y la siguiente instrucción es N10, se movería hacia el norte, pero aún estaría mirando hacia, la de, hacia el este. Por ejemplo, Ah, vale, vale. O sea, son coordenadas. F10, N3, F7, R90, F11. Vale. Estas instrucciones se gestionan como sigue. F10 mueve el barco 10 hacia el este, porque el barco mira hacia el este. Vale, tiene sentido. F10 es moverte 10 hacia adelante. Vale, entonces acabas en 10-0. N3 mueve hacia arriba 10-3. Vale, este es fácil. Esto es fácil. 10.3 lo mueve hacia arriba, o sea, esto no parece muy complicado. F7 lo mueve hacia el este porque todavía está mirando al este. R90 hace que se gire hacia el 90 grados hacia la derecha. Es decir, mira hacia el sur, ¿sí? Pero se queda en el 17.3. Y luego F11 hace que avance hacia abajo, 17.8. ¿Vale? Al final de estas instrucciones, la obvio... Ya me parecía raro que este año no estuviese saliendo la distancia de Manhattan. Célebre en estos problemas. Cada año siempre sale la distancia de Manhattan. Y fíjate, esta es, un este es una fórmula que tendría que haber estado en mi librería AOC.ex. Y no está. La suma de los valores absolutos de la... Sí, la distancia de Manhattan es eh, restar la diferencial, diferencial de X. Bueno, restar el diferencial de X es un poco... Ya se da por hecho que el diferencial resta, ¿vale? Diferencial de X más diferencial de Y. En valores absolutos. Entonces, la, al final, si estás en el 17, 8, pues 17 más 8 es 25. Supongo que porque el 0, 0 es tu posición inicial, así que no restas nada. Eh, ¿A dónde van las instrucciones? ¿Cuál es la distancia en Manhattan? Vale, 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 esto es fácil. Y estas son las instrucciones. Que ahí ya están. Pues ahí pueden estar. Vamos a copiar esto. Y vamos a pegarlas en el ejemplo. <coughs> vale, antes que nada me voy a ir al... al y voy a meter una función que sea distancia de Manhattan, porque me parece... Que no es muy complicado realmente. Eh, sean dos coordenadas, es al final simplemente eh, sumar. ¿Sumar el qué? El absoluto, que entiendo yo que con math.apps me das el absoluto, no. Funciona absoluto en el módulo Math. Ah, vale. Forma parte de la librería estándar. Tan estándar, forma parte del paquete kernel. Ok. Pues nada, es simplemente absoluto de x2 menos x1 más absoluto de i 2 menos i1. Vale, tampoco tiene mucho más misterio. Oye, que si no me quieres dar la segunda, pues no te preocupes. Vamos a asumir que partes del 0,0 y ya está, ¿vale? Si te da pereza. Esto realmente tampoco es muy complicado de probar. Vamos a copiar el mismo ejemplo que nos dan. Entonces, Manhattan de 17,8 tiene que dar 25. puntos verdes, perfecto, un problema menos. Eh, vale, lo importante no obstante es que aquí realmente hay tres parámetros que tengo que estar actualizando uno tras otro. O sea, yo tengo que procesar, yo, yo parto de, del 00 0 este y lo que tengo que hacer es línea a línea, voy a transformar mi estado en otro estado. Esto en otros lenguajes de programación funcionales entiendo que sería una monada. Aquí no va a ser una monada, ya sabéis que yo soy muy fan de la recursividad, así que va a ser simplemente pues, eh, actualizar el estado y volver a llamar a la función recursivamente pasándole la, la cola de, de la lista de acciones que tienes que dar. No me parece muy arriesgado, sinceramente. Eh, Entonces tenemos una función llamada turn o turno. No girar, ¿vale? Aquí me estoy refiriendo a turno. Tu estado va a ser x y, y la dirección... Que estoy pensando en... Porque yo estaba pensando que la dirección podía ser, pues, east, west, north, south. Pero ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, me conviene que sea un número. Porque capullo, esto es el seno y el coseno. Yo estaba pensando en, en, en cómo hacer la f, ¿vale? Porque realmente estas, son, esta, estas cuatro son triviales, ¿vale? Es decir, estas son, mira, si me dices n, pues a la y le restas input, si es s, le sumas input, si es s, e, pues a la x le sumas, etc. El único riesgo está en la f, porque el f depende de dónde esté mirando, pero, claro, seno, coseno. Eh, uh, 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 bueno, entiendo que... Claro. Claro. No, claro, obviamente los ordenadores van por radiones. Claro. Claro. Yo iba, iba, iba a pillar este o este, pero realmente no... Yo creo que no hace falta. Que puedo usar... Hombre, a ver, a lo mejor es un poco más óptimo hacer... Bueno, a lo mejor es un poco más óptimo hacer... O sea, no sé lo que le puede costar al ordenador hacer mil veces math .cos, math sin. pero sinceramente es 2020, yo creo que no debería costarle mucho esfuerzo. Voy a hacer que la dirección sea tus grados. ¿Sabes? Miras al este cero, Si giras 90 hacia la izquierda, giras. O sea, tu ángulo se suma 90 grados. Si giras hacia la derecha, restas 90 grados. Por supuesto, por 180 partido por pi. Para, o, perdón, por, por pi partido por 180 para que lo pases a radianes. Y ya está. Y cuando tienes que hacer un F, pues es coseno y seno se lo sumas. Easy peasy. Es que no tiene tampoco mucha más historia. Eh, ahora, el turno. El turno es lo importante, ¿vale? Porque el turno lo que me vas a dar es una lista de instrucciones. Si está vacío el turno, pues no tienes más instrucciones que seguir, pues tu estado final va a ser el mismo. Pero. Si tienes un, una instrucción y luego más. Pues. Eh, pues trabaja para mí y computamelo el nuevo estado. Que solo voy a hacer una función separada por comodidad. De hecho, la voy a hacer pública por ahora porque la quiero probar. Y eh... bueno, y si funciona lo mismo, la mergeo con la de turn, porque tampoco te creas tú que me hace mucha falta. Y una que me surgió el otro día, que parecía que había problemas o okay. qué. A ver, si yo hago pattern matching con strings pero yo sé que la cabeza del string es la n, la s, pues sí que puedo hacer pattern matching con strings en elixir. Es decir, si yo sé que mi cadena de caracteres empieza por la n, lo demás será el valor entero que tengo que procesar. Me estás pidiendo que vaya hacia el norte, por lo tanto el nuevo estado será x y menos, sin menos integer dir. Esto me cabe en una línea de hecho. Y lo voy a duplicar cuatro veces. Bueno, vamos a ponerlo en orden. Porque es que tampoco tiene mucho más realmente. Ya está. Estos son los fáciles. Ahora los difíciles. Cuando te enfrentas con una L, me vas a hacer DIR más... más no. DIR más string... To Estoy pensando si convertir a radianes ya o trabajar en degradianes hasta el último... degradianes, ¿sabes? Eh, en en DEG. No me sale la palabra en español porque yo estoy acostumbrado a, a la palabra DEG en la calculadora Casio. Lo siento. Eh, estoy pensando si convertir a radianes en el último momento o no. Eh, 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 eh. Da igual. A quién le importa. Vale. Y si es hacia la derecha, pues restas. Vale. Al final siempre estás mirando y pues es. Bueno, realmente yo creo que lo estoy dibujando mal con la mano porque la cámara está. En mirror, me parece, entonces tendría que apuntar así. Tú apuntas hacia el este. Esto es coseno 1, seno 0. Si tú tienes que girar hacia la izquierda, 90 grados, le sumas, ¿vale? Seno 1, coseno 0. Por lo tanto, cuando, cuando el nuevo estado empiece por una F. Aquí ya sé que lo voy a abrir en múltiples líneas porque aquí eh, se va a aprender bastante la vaina. Eh, mm, 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 te saco de X y de I. ¿Vale? De X es. Math.cos de dir por math.pi partido 180. y de ahí es math.sin dir por math .pi. 380. Vale. Trivia fact, eh, ¿por qué aquí estoy escribiendo el módulo? Bueno, ahí está, quería ir a la sala de misión. ¿Por qué aquí estoy escribiendo math como un átomo y no estoy poniendo como debería poner math.cos? Porque realmente este módulo math viene de Erlang, que es lo que lleva por debajo elixir, entonces aquí estoy llamando literalmente a código Erlang, entonces los módulos en Erlang pues, se escriben así, como un átomo. Un es ligeramente diferente. ¿Sabes? No existe. No es lo mismo. Es el módulo Math. Que bueno, digamos que es un poco diferente ahí. No me preguntéis que os diga la lógica, porque tampoco me parece que sea el momento apropiado. Pero bueno, digamos que en Erlang los módulos decidieron que. Vamos a llamarlos como átomos. Que puede salir mal reutilizar una estructura que ya se usa para otra cosa, para otra cosa, pues, pues bueno. A ver que técnicamente se puede. Eh, de hecho... Bueno, se puede. Bueno, hay una manera de en elixir transformar entre... O sea, al final el resumen es que la palabra list también es un átomo, si lo escribes con la mayúscula. ¿Vale? Entonces, pasa que yo creo que el autocompletado no me, no me lo hace. Y porque a lo mejor no. No va, no va así. Pero bueno, el resumen es que, que al final luego es muy. Tiene sus usos, no, son, son un poco peculiares, pero bueno, que luego tiene su uso convertir entre átomo y átomos sin dos puntos, pero con la L mayúscula, que también son átomos. O sea que al final son caprichos históricos, eso es lo importante. Y esto lo vamos a truncar como mis sueños este año. Y lo vamos a multiplicar por esto. Y entonces, el nuevo estado es x más de x y más de y y la dirección no cambia. Y ahora me gustaría probar esto. Entonces, vamos a cargar esto. Excepto que... Obviamente, aquí hay algo que no está bien. Ah, ¿sabes lo que no está bien? Es pues que he dejado esta función a medio declarar. Vamos a hacer pública también. Bueno, el caso está en que recursivamente, como siempre, al final, si tienes más que procesar, pues es procesar la cola, excepto que el estado que le pasas es el nuevo estado. Que no sé por qué se lo estoy pasando así, he desglosado, pero vale. De hecho, no tendría por qué pasárselo así. Vamos a ponerlo con... Bueno, es que ese mayúscula no me vale. Tiene que ser ese minúscula. Pero molaría poder pasárselo con ese mayúscula. Así decir, esto es muy matemático, pero no. Tiene que ser. Así SX. XS. Y me he dejado la palabra DU. Obviamente. Pero bueno, esto ya está. Vamos, nickelado. Y todo con Padermatching. Si es que esto es limpísimo. Ala, ahí lo llevas. Entonces, eh, me da mucha pereza. Creamos un estado inicial. Y lo vamos a mover eh, al sur 5 y baja al 5. Y lo vamos a mover al este 10 y se mueve 10. Y ahora vamos a hacer que avance hacia adelante 5. Tiene que ir al 15-0. Ahí está. Se va a girar 90 grados a la izquierda. 90. Entonces ahora si, si te mueves 5 tienes que acabar en el 15.090. Bueno, o no. No tienes por qué acabar en el 15.090. Claro, porque el coseno de 90 y el seno de 90 no dan números negativos. Entonces, si yo estamos diciendo que me estoy alejando. Y esto. mejor dicho, estoy regresando, pues tendré que restar, no, no sumar. Dámelo otra vez. Ahora sí, 5,090. Vale, si te das la vuelta de repente. Girando 180. Ahora apuntas hacia abajo. Y si avanzas 10, pues vuelves al 510 menos 90. Date. Pues ya está. Ya está. Entonces, la respuesta al problema 1, dado un input, que ahora lo cargaré, tranquilidad, se va a cargar, va a ser. Eh, bueno, vamos a ir por partes. Va a ser. Eh, turn de init input. ¿Vale? ¿Puedo hacer este ejercicio solo con one-liners? Hombre, no porque ya he hecho. Ya he hecho aquí uno que es múltiples líneas, pero cuantas más puedo hacer en one liner, yo creo que mejor. Lo que sí que voy a hacer ya es ir eh, codificando esto para que. Bueno, perdona, perdona. O sea, voy a codificar, voy a ir escondiendo esto porque no tiene por qué ser público. Y de momento, esto lo que me tiene que devolver es eh, 17 a 8 menos 90. Si lo ejecuto. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver, no. ¿Qué estoy haciendo mal? Problem 12 init is indefinite or private, pero yo no estoy… Ah, espera, espera, es que, es que he puesto la función que no toca. Ahora sí. 17, 8… No, 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 no. Oh, 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 17. Ah, cuidado. Claro, porque es solamente la i la que tengo que… es solamente la i. Porque la X sí que está bien, porque el coseno de 0 es 1. Luego ese sí está bien. Es la y la que tengo que invertir, porque claro. Cuando apuntas hacia el norte te da positivo, pero yo quiero que me dé negativo. Es el seno, lo que tengo que invertirle el signo. Vale, pues ahí está. Entonces ahora simplemente esto hago. Eh... Bueno, lo voy a hacer en dos líneas porque me da mucho palo, ¿vale? Ahí está, da 25, que es lo que da el ejemplo correcto. Entonces ahora me bajo el input nuevo. Y vamos a resolver esto pues, con los datos reales. 12 input. Y la respuesta es 1106. Perfecto. Vale, parte 2. Venga, siguiente antes bueno antes de antes de leer voy a beber que había corrido no, no he llegado a correr 20 kilómetros como me había propuesto pero bueno han caído 16 entonces estoy un poco todavía antes de que puedas dar direcciones al capitán te das cuenta que el, las instrucciones estaban escritas en la parte de atrás todo el tiempo ya suele pasar Casi todas las acciones indican cómo mover un punto que es relativo a la posición del barco. N quiere decir mover el punto al norte. ¿Qué me estás comentando, compadre? ¿Cómo mover el punto relativo a la posición del barco? O sea, el barco no se mueve, lo que se mueve es el punto. N quiere decir mover el punto al norte, S quiere decir mover el punto al sur, S quiere decir moverlo al este, W, al oeste. R quiere decir que se rota el punto alrededor del barco en el sentido antihorario. O sea, así. Sí, hacia la izquierda. Bueno, vosotros lo estáis viendo al revés porque la cámara está girando mis manos. R quiere decir en sentido horario y F quiere decir hacia adelante. Pero entonces estamos en las mismas. Sorpréndeme el problema. El waypoint empieza 10 unidades al este y una unidad al norte relativos al barco. El waypoint... Es relativo al barco, es decir, si el barco se mueve, el waypoint se mueve con él. Por ejemplo, usando las mismas instrucciones que antes, F10 mueve el waypoint 10 veces. Ah, uh, veces. ¿Cómo que 10 veces? ¿Cómo que 10 veces? ¿De qué estás hablando? Ah, vale, que es que la F cambia. Acción F quiere decir mover, el, mover hacia adelante el waypoint un número de veces igual al valor indicado. O sea, moverlo 10 veces. O sea, es posición actual por número de veces. A mí que me lo expliquen con esta otra F, ¿vale? No, pero bueno, vale, te pones en el 110. No me queda muy claro por qué 10. Y no me queda claro por qué se mueve el barco. ¿Por qué, son tan, ¿Por qué son tan.? Bueno, a ver, entiendo que el barco se mueve porque el waypoint es relativo al barco. Entonces, si el barco se mueve, el waypoint se mueve. Y si el waypoint se mueve, el barco también se mueve. Por ejemplo, usando las mismas instrucciones que antes: F10, mueve el barco 10 veces, un total de 100. Vale, sí. Entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. <laughs> no me estoy enterando de absolutamente nada. F, moverse hacia el waypoint. Ah, vale, vale, vale. Creo que me estoy empezando a enterar. O sea, entonces al final imagínatelo como la palanca del joystick de la videoconsola ¿vale? imagínatelo como el joystick de, de, del dualshock que tú o sea nes todas estas pues vale vas moviendo y vas diciendo dónde quieres que esté y luego realmente la f es cuando se mueve entiendo qué quiere decir no me estoy enterando del todo muy bien vale pero bueno o sea entonces estas mueven el waypoint y luego esta mueve el barco apuntando hacia el waypoint vale vale y eso lo explicaría el barco está en el 0, 0. Entonces, cuando se mueve. Cuando te llega un F10. Se mueve. Número de veces igual al valor indicado. Es decir, se mueve, el barco está en el 0, se mueve 10 veces 10. Porque el waypoint está a 10, pero le has pasado un 10. O sea, es 10 por 10, 100. El barco se mueve al 100. El waypoint continúa 10 al este y 1 hacia el norte. Vale. N3 mueve el waypoint 3 al, unidades al norte. De modo que se queda 10, 4, pero el barco no se mueve. Vale, o sea, el barco sigue ahí, lo único que cambia es, yo qué sé, en el radar, pues que ahora t -t 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 -t, se mueve hacia arriba. vale. F7 mueve el barco al waypoint 7 veces. Y como el waypoint está en el 10, 4, pues es multiplicar por 7, 10, 4. O sea, 70, 28, que es. Esto, ¿vale? El barco se mueve, el waypoint no se mueve. El waypoint sigue ahí. Este enunciado es. Este enunciado no, no. No, a mí este enunciado no me gusta nada, ¿vale? Es fácil, lo estoy entendiendo, pero no me gusta nada el enunciado. Porque. Mmm, yo no sé cómo la gente lo resuelve esto luego en cinco minutos. Si sí, yo tardo más en leer el enunciado que, que hay gente que lo resuelve en menos tiempo. O sea, R90 gira el waypoint 90, por lo tanto. Lo gira 90, o sea... Shh. Eso seguro que es jugar un poco con los máses y los menoses. No, que si está en 10-4, pues ahora tiene que estar en 10-4. Vale. El barco eh, sigue en la misma posición. Y F11 hace que se mueva hacia el hueco pone 11 veces, ¿vale? Entonces si ahora estás en el 10-4, pues es 110... Menos cuarenta y cuatro, por lo tanto al final, pues ciento diez más, bueno, espera, si ciento diez, cuarenta y cuatro, no, bueno, bueno, más o menos, Meh. Y luego la distancia en Manhattan, vale, vale, en este caso cambia un poco. Es un poco caótico lo que está ocurriendo aquí. No, no termino de, de tenerlo muy claro. De hecho, como no termino de tenerlo muy claro, voy a hacerlo en un problema aparte. Vale, porque no me fío ni un pelo de lo que está ocurriendo aquí. Voy a hacerlo con otro módulo. Pero el planteamiento va a ser igual. En este caso lo que tengo es un waypoint. Bueno, en este, tengo un estado que tiene más cosas. Tiene la posición del barco, que es 0, 0. <coughs> la posición del waypoint, que es 10, 1. Y la, la... Bueno, en este caso no tengo que guardar la inclinación. tengo que guardar la inclinación. Vale, pueden ser estas cuatro. Cierto que a ver, es un poco guarro por mi parte porque todo lo represento como tuplas y tengo esta manía de guardarlo todo en tuplas cuando realmente podría guardarlo como un mapa que diga perfectamente barco x, barco y, waypoint x, waypoint y, pero me da igual. Y en este caso es un poco diferente porque el nuevo estado tiene pues eso, barco x, barco y, waypoint x, waypoint y. Y al final hay que volver a pasar la lista. Vale, cuando eso empieza por n, pues es moverlo al norte. Es decir, el barco no se mueve, pero el waypoint sí se mueve hacia el norte. Cuando es sur, lo mismo, pero con un más. Cuando es este, o este, perdón. Lo movemos. Y cuando es este... Pues, así también. Y ahora viene la parte que a mí me intriga mucho, que es el tema de, de girarlo. Eh, hacia la izquierda. Y hacia la derecha, porque... O sea, yo lo que entiendo... Bueno, igual sí debería hacerlo. O sea, no sé si me explico. Bueno, este es el papel del otro día. Otro de los papeles del otro día para el problema 10D. Que ahí sigo con él, por cierto. Eh, bueno, no me vale de hecho porque esto es un plano. Yo busco una recta. Te boli, ¿vale? Te boli. Tenemos el waypoint aquí, ¿vale? Este es el, el barco, está aquí y este es el waypoint, ¿vale? Y me dicen que el barco se gira el waypoint se gira 90, hacia el sentido anterior. Es decir, lo voy a hacer para que se vea bien en cámara, así. Tengo la impresión de que no necesito guardar la, la inclinación, simplemente es jugar con las componentes, ¿vale? Porque si tú estás... Si tú estás en menos 28, 70 y te giras 90 grados… No, perdona, el, el waypoint está en el menos 4, 10 y te giras 90 hacia la derecha, pues acabas… No, perdón, estás en el 10 menos 4. Porque primero viene el X y luego viene la Y. Estás en el 10 menos 4. Si tú lo giras 90 grados, es invertir. Entiendo yo. Me lo voy a jugar, ¿vale? Me lo voy a jugar. Espero que esto funcione porque es que si no va a haber que hacer mucho, mucho salto, ¿vale? Vamos a, vamos a rezar porque esto funcione un poquito. Pero bueno, girar en el sentido horario sería pues que en el nuevo estado. Wx es Wi y Wi es Wx del viejo estado. Con la particularidad de que, eh, como lo estás girando, va a haber que invertir los signos, ¿no? Porque esto era menos 4 y ahora pasa a ser 4, y esto era 10 y ahora pasa a ser menos 10. Eso para el este. En el peor de los casos, puedo declarar el giro hacia la derecha de 90 grados y luego decir que un giro de 180 es hacer dos veces R90. Y R270 es tres veces R90. Y L90 es R270 realmente, si lo pensáis así. Esto es muy guaro lo que voy a escribir, ¿vale? Es que lo voy a seguir escribiendo. Bueno, de hecho. Bueno, no me gusta escribir así los paréntesis. Vamos a ponerlo de la forma elixiana. Esto es hacer trampa, eh, yo creo, porque no estoy calculando ninguna fórmula ni nada. O sea, estoy. Y L90 es R270. Y L180 es R180. Y L90 es R270. Esto es un poco trampa. Pero a su vez, R280. Es esto. Bueno, lo voy a, no lo voy a desarrollar, ¿vale? Para, para dejarlo más, más claro por el momento. Lo voy a ver si lo convierto a algo que sea serio, ¿no? No está trampa, porque esto es hacer trampa, sinceramente. Pero bueno, que en vez de dejarlo así en función de R, podría copiar las fórmulas sin más. Bueno, aparte que esto está mal. Porque es así, ¿vale? Pero bueno, que al fin y al cabo lo único que estoy haciendo es copiar las fórmulas. ¿Sabes? O sea, si lo copias y lo dejas así, lo podría hacer bien, pero es que da igual. Esto es un poco tramposo, ¿eh? Por mi parte. Pero vale. Porque lo importante realmente, bajo mi punto de vista, es la F, que es la chunga. Que es F, moverte hacia adelante, el waypoint un número de veces es equivalente a lo que diga. ¿Vale? Y el waypoint no se mueve. Entonces... La clave está en cuando empieza por f. Cuando empieza por f, dx es int por vx y di es por vi, entonces el nuevo estado es bx más dx, vi más di, vx, vi porque no se mueve. Entonces, al final, aquí pasa exactamente tres cuartos de lo mismo. Entonces, voy a copiar las fórmulas porque no cambia mucho. Y aquí, si acaso, voy a llamarlo P2. Esto es hacer trampa. Es decir, estoy parametrizando muy mal. Y aparte, que no le gusta. En la línea 48. En bueno, la 48 que no le gusta. Ah, claro. Bueno, es el Manhattan del barco. Vale. 306. No, no está bien porque da 200... Tiene que dar... Me sobran 20. No está bien. Empezamos bien. Eh... Vale, sabes por qué está mal? Porque no he puesto bien el estado. Y es que es una unidad al norte. Entonces es menos uno. <laughs> Ahora da peor. Uh, ¡Qué horror! A hacerlo así o sea poner un inspect para ver lo que está ocurriendo vale y a ser posible vamos a quitar el input porque vamos a ver voy a cotejarlo con el enunciado ok bueno esto no era lo que quería hacer esto sí es lo que quiero hacer a ver, mi estado inicial, cuando me llega la instrucción F10, el barco está en el 00 y el waypoint está 10, 1. O menos 1, perdón. Entonces la entra el F10 y el nuevo estado es. Y el nuevo estado. Es, vamos a poner aquí otro inspect, porque yo inspect devuelve lo que tú le pases como parámetro. Entonces me viene mucho más limpio, me viene mucho más limpio ponerlo así. Realmente no hay ningún problema. Vamos a ver. Ah, claro, pero, pero evidentemente me va a poner la respuesta de la llamada recursiva. Joder. Ese prima. Bueno, se haga dos veces, me da igual. Te voy a comprobar. A ver, en el enunciado, porque no está bien. Eh, cuando te llega el F10, acabas en la posición 100 menos 10. Correcto, esto es lo que dice el enunciado: eh, 100 menos 10. Eso está bien. Dejando el barco en la posición 100 menos 10. El waypoint sigue 10 menos 1. Eso es así. Vale. Luego te llega un N3. El waypoint se mueve 3 al norte, dejándolo en 10 este menos 4. ¿Vale? 10 menos 4, eso está bien. De hecho, voy a hacer una cosa, voy a quitar... Para no liar, voy a quitar la S. ¿vale? Ahí está. Se, el waypoint se mueve al 10 menos 4, que eso es correcto, es lo que dice el enunciado, 10 menos 4, pero el barco se mantiene en el 10 menos, menos 10. Eso está bien. Vale, luego F7 lo mueve 7 veces hacia el waypoint, por lo tanto tiene que quedar en el 170 menos 38, eso está bien. El waypoint se mantiene 10, 4, ¿vale? R90 rota 90 grados, haciendo que sea 4 al este, eso es, 4 al este y 10 al sur. Ah, perro. El sur es positivo. Y por estas cosas. Ahora sí. Ahora sí da 286. Vale. Esto es una trampa de todos modos. ¿eh? Aquí estoy haciendo trampa. O sea, sinceramente, bajo mi punto de vista, no estoy cómodo nada. No estoy para nada cómodo con esta solución. Sinceramente. Estoy haciendo trampa. Pero bueno, a lo mejor puedo. A lo mejor lo que puedo hacer es. Eh, vamos a ver. Puedo, a ver, podría desarrollar esto, ¿vale? Y decir, a ver, si tú lo inviertes y luego lo vuelves a invertir, pues al final acabas. Acabas, acabas como acabas. Lo voy a escribir en un papel. Este mismo. Tú tienes WX WI. Cuando haces un giro de 90, los cambias de componente y la Y la niegas. Entonces acabas en el menos WI, WX. Si tú lo repites otros 90, harías la misma jugada, por lo tanto, es menos w menos wx. ¿Vale? Y si lo repites otros 100, otros 90 más menos wx menos wi acabas en el menos wx wi y. y para comprobar que esto está bien si lo vuelvo a hacer una vez más 360 grados acabas en el wi wx vale eso sí está bien vale pues puedo optimizar esto un poco <laughs> optimizar sabes tendría que dar la respuesta correcta de una vez pero bueno Em, eh, ve X doble Pues qué pereza cambiarlo todo. Se va a quedar así, que le den, que le den. Vamos a poner el sample correcto. Las respuestas son 107.281. Que. Bueno, vale. Ahí está. Estrellita para mí. Vale. Problema del día 13. La madre que lo parió. ¿Por qué está tan desordenado esto? Bueno, primero. Por cierto, voy a hacer limpia quitando este yo inspect. Ahí está. Mucho más limpio. Voy a hacer un MitchFormat, format. Que me lo ha dejado todo completamente igual prácticamente. O sea, eso está guay. Y vamos a resolver el problema del día 13. Venga. Shuttle Search. En el se traduce por en busca de... En busca de la lanzadera. Tu ferry tu ferry puede llegar a salvo a un puerto cercano pero no mucho más cuando llamas para encargar otro barco bueno, encargar para, para pedir un billete para otro barco descubres que no hay más barcos que embarquen desde ese puerto tienes que llegar desde este puerto al puerto al aeropuerto más cercano por suerte un bus lanzadera está disponible para llevarte del puerto al aeropuerto. Cada autobús tiene un ID que te indica eh, también la frecuencia. Y es que los horarios del autobús los define un horario que mide el número de minutos del. El horario del autobús lo define un horario. No, perdona, lo define una marca de tiempo que indica el número de minutos desde una un punto de referencia en el pasado. La timing está en cero, cada bus sale a la vez del puerto. Y luego, cada bus baja al aeropuerto, luego a otras ubicaciones y finalmente vuelve al. Vuelve al, al puerto para repetir Forever. A ver, yo no me estoy enterando muy bien. Por favor, ponme un ejemplo porque me estás hablando en chino ahora mismo. El tiempo que toma en hacer un bucle es su ID. El autobús con el ID5 sale del puerto a los timetamps 0, 5, 10, 15. Vale, ya, ya, ahora sí me he entendido. Ahora sí te he entendido. Eso ya está mejor. Y así, per se. El autobús con el ID 11 sale pues al minuto 0, minuto 11, minuto 22, 33 y así, vale. Si estás ahí cuando el bus sale, puedes eh, ir al aeropuerto, ¿vale? Tus notas consisten en dos líneas. La primera es eh, la estimación de el momento tan pronto en el que podrías montarte en un autobús Y el segundo, la segunda línea consiste en los IDs de los autobuses que están en servicio de acuerdo con la compañía de buses lanzadera. Las entradas que vayan una X son fuera de servicio, así que las ignoras. Para salvarte tiempo, tu objetivo es cuál es el bus más pronto que puedes eh, te puede llevar al aeropuerto y habrá un único bus. Por ejemplo, por favor, por ejemplo, porque yo no estoy enterándome de nada. Mi input es 939 y luego es diecinueve. Puedes salir a las 939. ¿Y tienes estos cinco en servicio? Alrededor del 939 salen los siguientes autobuses. Ah, perro. Vale. No parece muy complicado, sinceramente. Eh... No me parece muy complicado. Tengo que buscar para cada uno de tengo la impresión, ¿vale? Ahora, lo, ahora, ahora leeré el resto del problema y estará malo, ¿vale? Pero tengo la impresión de que tengo que buscar el múltiplo. O sea, tengo que tengo que buscar para cada uno de estos números el múltiplo más próximo por encima de 939. Y luego, con todos esos múltiplos, tengo que sacar cuál es el, el menor de todos y saber a qué bus le pertenece. Tengo la impresión de que van por ahí los tiros. Porque aquí ganaría el 31. Porque el 31, 31 por 30 son 930. Ah, no, espera, perdona. Cuidado que yo estoy aquí. En el 939. Ganaría el D. 944 bus 59. Porque yo me llego a la parada aquí. Entonces el primero que viene es el 59, que ese es el que tengo que coger. Esto es una locura, sinceramente. Tendrías que esperar 5 minutos, ¿vale? Si multiplicas el ID por el número de minutos, te da 295. ¿Cuál es el ID multiplicado por el número de minutos? Bueno, como siempre, este, 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 este el Advent of Code siempre consiste en hacer un checksum. Eh, vale. Vale, me queda claro. Ni siquiera voy a hacer archivo de input. O sea, yo lo voy a copiar sin más. Y lo que voy a hacer es que voy a trabajar en base a eso. Eh, digo yo. Vamos a salir para BIM para poder abrirlo otra vez. Pero al menos para borrar la lista de archivos abiertos. Vale, el input de ejemplo es 939 y este string. Y el input real es. Este timestamp y esta, esta lista. Vale, y... Las líneas de autobús que prestan servicio son tus líneas separadas por comas. Quítame las que lleven una x porque no me importan para nada. Bueno, de hecho igual se si quito las x antes Da igual porque voy a tener que pasarlo igualmente. Bueno, perdona. Al revés. Claro, voy a tener que hacerlo igualmente, o sea que me da igual. Vale, eso me da las líneas de autobús. Vamos a probarlo. exactamente vale eso me da las líneas de autobús uh, y ahora yo voy a hacer mi yo voy a hacer esto eh, se trata de buscar se trata de buscar para cada línea de autobús el primer múltiplo mayor de input es decir Hay una cosa que no me gusta de iex, sinceramente, que es que para limpiar la pantalla tienes que salir, porque no hay ningún comando que sea borrar pantalla, ¿verdad? Así, ah, clear. Vale. En mi cara. Eh... ¿Qué rango? Ni qué niño muerto. Lo que tengo que hacer aquí es un enum. O sea, es un, es un unfold. Un unfold de... Eh, a ver. Stream unfold. O hay alguna operación mejor. el módulo stream. Que no lo veo. Aquí. ¿Hago una función más cómoda? ¿O hago simplemente un unfold? Que me genere una lista infinita. Y luego uso. Eh, ¿Cuál era la función?. Eh, Drop while para rechazar a aquellos que sean menores o iguales, bueno, menores que, que el, el time actual. Y luego tick first para coger el primero que, que sea mayor. ¿Por qué no? Si al fin y al cabo el objetivo es lo, lo de siempre. Pues venga, mismamente lo voy a hacer así, me da igual. A ver. Entonces, la función netstat me va a decir: si estamos en el timestamp ts, el autobús con el ID bus, ¿cuándo pasa por próxima vez? Entonces, para eso, me vas a generar primero a la lista de todos los múltiplos de bus, que eso lo vamos a hacer con fold 0 y luego fn de mul va a ser. Bueno, esperaba ser que... Muy más vas. Vale. Luego me vas a hacer un drop while para rechazar a aquellos que sean menores que TS. Y luego me vas a coger el primero. Bueno, stremo en un... En un punto take para coger el primero. Para probar que esto está bien, voy a volver a mirar mi input y lo que voy a hacer es probarlo así sin más, ¿vale? Voy a decir, vale, eh, el autobús 31, bueno, no es el mejor ejemplo, pero el autobús 7, si estamos en el 939, ¿cuándo pasa por próxima decir, Tiene que decirme 945. 945, vale. 945. Si te doy el 13, me tienes que decir 949. 949. Si te doy el 59, me tienes que decir 944. 944. Vale, no voy a pedirte que me digas más. Simplemente ahora que tengo la lista de autobuses, lo que voy a hacer es mapearlo por el NETSAT y me voy a quedar con el menor. Y ya está. Y ya resuelvo el problema. O sea, sácame las líneas de autobús. Dime cuándo pasa por próxima vez el siguiente. Y dame el mínimo. A Hagas 944. Pero claro, me tienes que dar no solamente el mínimo, sino. Me lo tienes que restar a 5. Me tienes que dar el ID. Bueno, a ver, es que. A ver, es fácil, ¿vale? Ya estamos al 944. Pero. Espérate. Tú dámelo todo. ¿Vale? Que no pasa nada, no me importa. Dámelo todo. Bueno, pero dámelo bien Dame el número de línea Y dame cuándo pasa por próxima vez Y ahora me vas a dar el mínimo por próxima vez y la respuesta correcta es ar menos ts bueno no la respuesta correcta es esta correcta es esta. La respuesta correcta no es esa porque evidentemente esto no está bien. Porque he puesto un END y no tengo que poner un END aquí, maldita sea. Eh, igual no se llama min. Igual se llama min by. Y yo aquí he sumido alegremente eso. Vale, 295 y la respuesta es 295, entonces ya está hecho cerrar 2020, ¿eh? 13, 13, 1. 136. Sí. Vale, parte 2. Uh, la compañía de las buses lanzadera está ejecutando un concurso. Una moneda de oro para cualquier persona que qué concurso de mierda estás haciendo colega eh, una moneda de oro para cualquier persona que pueda encontrar la, eh, la la hora más pronta a la que va a pasar no ¿cómo haces un concurso si nadie lo puede entender? bueno, la empresa de transportes está haciendo un concurso piden buscar el momento, la hora más pronta tal que el primer autobús que salga a esa hora. ¿Qué? A ver, por favor, vamos al ejemplo, ¿vale? Porque yo no sé vosotros, pero yo no me estoy enterando de nada. Igual es que necesito mejorar el inglés, no lo creo. Igual es simplemente que este inglés está hecho para confundir. Este inglés está centrado en ingleses, evidentemente no está centrado en extranjeros. Me dan mi lista de inputs, ¿vale? Eh, cuidado, aquí la X significa otra cosa. Estás buscando estás buscando eh, la timestamp más pronto más, más temprana, llamémosla T tal que el bus 7 salga al instante T, el bus 13 salga un instante después de T el bus 59 salga 4 minutos después de T el bus 31 salga Vale, 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 ya me entero de lo que quieres O sea, que, que salga uno cada minuto, ¿sabes? O sea, que, que cuál es el primer minuto en el cual. Ahora sale 7, dentro de un minuto sale 13, luego sale X, el que sea, luego sale X, el que sea, luego sale 59, luego X, luego 31, luego 19, ¿vale? El... Solamente importan los que tienen ID. El momento más pronto en el que ocurre este es el 10.06871. ¿Por qué? Porque hace esta cosa. ¿Verdad? Entonces la respuesta correcta es 1068788. 8, 8. Me parece que aquí se va a ir bastante... Se va a prender la vaina aquí. Pero bueno, aquí tienes otros ejemplos. Y aquí tienes otros ejemplos. Y aquí tienes otros ejemplos. Y aquí tienes otros ejemplos. Pero en tu lista... La timestamp correcta sería mayor que esto. Y estás asumiendo que mi ordenador no va a poder calcularte lo por fuerza bruta, ¿verdad? ¡Ah! O sea que no me puedo poner. A lo que quiero llegar es a que no me puedo simplemente poner a a, a. a. a porrear algo que. No sé si me explico. Bueno, al fin y al cabo es un problema. Es un problema que se resuelve un poco mediante. O sea, son restricciones después de todo. Filtrame aquellos aquellas frecuencias del bus 7 que cumplan que salen un minuto después uno del bus 13 y luego filtrame por aquellas que cumplan, pero entiendo que no es lo que. O, o sí, o sí, voy a darle igualmente. Le voy a dar igualmente, ¿sabes? Me da igual. Eh, quiero decir, a lo mejor funciona. O a lo mejor no. Pero bueno, solo hay una forma de saberlo. Vale, aquí la estructura de datos en la que tengo que convertir esto cambia ligeramente. Ya no tengo que descartar las X. A dar un mapa vacío Esto es un poco raro, admito. Pero bueno, hago aquí una operación de reducción para, para aplastar todos los IDs en un mapa que me diga como clave el ID de bus y como value a qué minuto tiene que partir. Evidentemente, aquí la verdad es que la X me da igual, entonces voy a hacer un map.delete, un map X porque me importa bastante poco. Y. Y lo malo es que me voy a quedar con con números aquí dentro. O sea, van a ser van a ser strings, no números, los números de autobús. Espérate, igual podemos hacerlo, igual podemos hacer lo que quede más limpio. no sé si lo que he escrito está bien pero vamos a bueno bueno ah espera 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 Eso es. Vale, pero no me has borrado la X, Truan. Ah, ¿sabes por qué? No se lo he puesto bien. Ah, ahora sí. Vale. A ver, la clave. El bus 7 tiene que salir en el T igual a 0. El bus 13 tiene que salir un minuto después. El bus 19 tiene que salir 7 minutos después. 7. El bus 31 tiene que salir 6 minutos después. 6. El 59, 4. Vale. Y el resto me dan bastante igual. Eh, esa es la estructura. Esa es la estructura que guarda... Eh, que guarda eh, pues cuándo tiene que salir y ahora estoy pensando que realmente esto se puede a ver no tengo muy claro si es la respuesta pero desde luego al final eh, se puede modelar como un sistema de álgebra lineal igualmente vale porque te, a ver lo que te están pidiendo al final es que me digas cuál es el cuál es el t para el que se cumpla el siguiente conjunto de ecuaciones eh, Por ejemplo, por ejemplo, para este caso. ¿vale? 7t, 7t es igual... No, perdona. T es igual a T por S0. T más 1 es igual a 13 por S0. T más 2 es igual a... Bueno, perdona, T más 4 es igual a 59 por... Bueno, perdona, por S1. T, T más 6 es igual a 31 por S3. Y T más 7 es igual a 19 por S4. ¿Vale? Creo que tiene sentido lo que he dicho aquí. O sea... Tengo que buscar cuál es el timestamp que cumpla que justo en ese momento coincida que sale el autobús número 7, un minuto después coincida que salga el autobús número 13, cuatro minutos después que salga el 59, seis minutos después que salga el 31 y, y así con todas. ¿vale? Entonces, si ahora lo paso al otro lado... No sé por qué lo doy a W si no hay nada que compilar aquí, estoy pintando realmente. Y evidentemente, esto lo único, lo único que, que significa es que tiene que existir un par de números: S0, S1, S2, S3, S4 que cumplan que, que cumplan que 7 por S0 es igual a 13 por S1 menos 1. A la vez es igual a, o sea, al final esto es un sistema de ecuaciones lineales realmente. Entonces, tienes que buscar alguno que la satisfaga. Tienes que buscar algún par de números que lo satisfaga. Eh... Que dicho así, queda muy bien, pero <laughs> búscalos ahora, digita este problema en código. Eh, todo lo que tenemos a nuestra disposición ahora mismo es... Este, uy, está a punto de tocar la pantalla con la mano, como si se pudiese ver. Eh, o sea, tocar, soar la pantalla. Es una cosa que por otra parte no debería hacer, pero bueno. Todo lo que tenemos a nuestra disposición son estas cosas... No sé si esta es la respuesta correcta, porque claro. No, aparte que, que no puedes despejar la T, o sea, no puedes despejar la T, porque la T es precisamente lo que quieres conocer. Mm. Planteado okay, queda. O por ejemplo, en este caso que nos dan aquí, el 17X139, pues al final tú tienes que buscar... T es igual a 17S0, T es igual a 13S1 menos 2, T es igual a 19S2 menos 3. El único problema aquí <coughs> es que si saco el mapa de mi input, Pues tengo este mapa, tan guapo. O sea que al final es... <coughs> bueno, que tampoco es para tanto, ¿eh? T es igual a... Algo por ese O sea, algo por 13. T es igual a... 27... No, perdona. A... 17 por algo menos 27. Y así con todas, ¿vale? Dice por el chat Suisse que esto debería ser un problema de Dynamic Programming. Pues probablemente, pero para eso tengo un pequeño problema, que es que tendría que buscar en mi disco duro mis apuntes de programación dinámica, porque no recuerdo nada sobre programación dinámica y creo que esto es un problema que tendría que atajar en algún momento, porque yo estoy viviendo ahora mismo muy cómodo en el mundo de la piruleta, donde todos mis problemas se reducen a pintar componentes de JavaScript y a escribir controladores en backend. Pero hoy es una carencia que tengo ahora mismo, el no tener ni puñetera idea de cómo es programación dinámica, porque toda esa parte de mi cerebro hice eh, tar menos cf, eh, otra época.tar, y luego rm menos rf a la carpeta original. Tendría que rescatar esos apuntes de programación dinámica, la verdad, estaría bastante bien. Entonces necesito pensar. ¿Y sabes qué es lo malo? Que, que como esto es un directo, no es una grabación, pero el año pasado yo lo grababa. No puedo darle al pausa. Tengo que pensar de una manera incómoda que es con gente mirando. Y eso no me gusta mucho, pero bueno. ¿Cómo se puede plantear esto, compadre? Porque el, que al final es un sistema de ecuaciones lo empiezo a sospechar, ¿vale? Porque lo puedo modelar como un sistema de ecuaciones. En este caso tendría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas, ¿vale? Que al final realmente me da igual lo que valgan las S, ¿vale? Lo que me importa es lo que valga la T. Pero bueno, al final hay que buscar un múltiplo que... Que cumpla eso. Una cosa que puedo hacer, por ejemplo, lo que pasa es que eso es un poco fuerza bruta, es buscar todos los múltiplos de 7, filtrar para que me quede solamente con aquellos que a la vez sean, sean múltiplos. O sea, me cojo todos los múltiplos de 7, ¿vale? Y los llamo m0, ¿vale? Y ahora me quedo solamente con aquellos elementos de m0 que cumplan que m0 menos 1 a la vez es múltiplo de algún número de 13, es decir, es decir, ojo, cuidado. Acabo de escuchar un tornillo. A ver, un segundo que no me quiero ir al suelo tampoco, ¿vale? Espérate. Ah, vale, es. Es, es la tapa del boli. Por un momento he pensado que me iba al suelo. Digo... Oye, me preocuparía muchísimo. No, pero es, la, es la tapa del boli que, por cierto, no debería estar chupando tapas de boli, porque vale, estos bolis no salen de casa, pero en general no debería chupar tapas de boli porque por si no os habéis enterado no es el año adecuado para ir chupando cosas por ahí. Eh, qué pequeño susto me he llevado. Aquellos test. Me, me quedo solamente con aquellos M de M0 que cumplan que M0-1 divisor de 13. O reminder de 13 es 0. Me quedo solamente con aquellos que cumplan. Puede que lo pueda plantear, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo muy claro que sea óptimo. Pero bueno, desde luego me parece que esto. Me parece que esto no va mal. Me parece que no va mal. Lo único que. A ver, este stream. Este directo tiene que tener una hora de cierre, ¿vale? Yo no puedo estar porque tengo que hacer batch cooking. Eh, que es una palabra muy cookie en inglés para referirte al hecho de cocinar como un loco la comida de toda la semana. Entonces mi estómago me pide que este stream tenga una fecha de cierre. Si no lo consigo resolver hoy, desde luego yo tengo en alguna parte de mi disco duro mis apuntes de programación dinámica y si no me meto a YouTube, busco programación dinámica y me veo la primera serie de tutoriales que veas sobre programación dinámica, porque esto es una cosa esto es una cosa que, 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 que tengo ahí pendiente de, de resolver y que la verdad es que no le doy mucha importancia por dos cosas. La primera, porque en el fondo si al menos estuviese buscando empleo ahora mismo, pues para mí sería más crítico recordar estas cosas Libros como Cracking The Coding Interview lo explican bastante bien, que hay ciertas bases teóricas que tienes que saber, pero como no es mi caso, porque yo ahora mismo estoy como donde estoy, tampoco lo tengo. Y segundo, porque es que tampoco es un problema que enfrente en el día a día, pero tengo que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que, que aquí me están faltando unas carencias que deberían ser exigidas. Entonces, tengo que, tengo que revisar esto bastante bien. Pero bueno, eh... el caso. A ver. The values. The values de, de mi mapa. ¿Vale? Mi mapa va a ser. Mi mapa va a ser este mapa. ¿Vale? Los de values van a ser los múltiplos de aquella. Aquella aquí. Igual debería transponer este mapa para que sea más cómodo. Es que ahora va a ser un poco en guarro porque tengo que buscar que Voy a buscar, tengo que buscar la aquí que cumpla que su value es cero. Y eso es muy guarro. En términos de. Pero bueno, tengo que buscar aquella aquí que cumpla que su value es cero. Y hacer a partir de ahí un stream infinito que, que sea pues 13, 26, 39, etcétera, etcétera. ¿vale? O sea, 13 más 13 más 13 más 13. No sé si me explico. Y luego de aquí tengo que ir filtrando por todos los demás. Y. Tienen que ir cumpliendo eso. Lo que pasa es que, claro, dicho esto está muy bien, pero exprésalo. Exprésalo funcionalmente. Me voy a quitar el gorro más que nada. Porque me, Es que me estoy viendo. Me estoy viendo en. Me estoy viendo. Me he puesto esto porque pica realmente, ¿sabes? O sea. Pero es que quedo, queda bastante raro. Yo creo. La, los primeros minutos tiene gracia, pero al cabo de. Al cabo de. Al cabo de media hora ya deja de perder la gracia lo del gorro, yo creo. Pero bueno. Eh, No, pues eso. El, el único problema es que ahora, como. O sea, esto en mi cabeza suena muy bien, pero digítalo. Digítalo. Vamos. Atrévete. Supongo. Que yo en Elixir. Puedo hacer. De un mapa. una uh, 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 una lista de entries que los estoy buscando. Bueno, es que yo, a ver, lo que estoy haciendo es un poco raro porque estoy haciendo, un, intento hacer una reducción de un mapa, que eso es una cosa que de por sí no suena bien, pero como después de todo en el XIR tenemos una estructura que luego es la keyword list, o la keylist, o la, no sé cómo... Esto. A ver, espérate un momento. A ver si es que me estoy, me estoy aquí ahogando en un vaso de agua y realmente no lo necesito. Eso es. Vale, ahí tengo mi, mi keyword list. Eh, y esto en teoría lo puedo reducir. ¿Qué es así? Y es... Estupendamente mi tupla. Vale, perfecto. Entonces sí que puedo. Sí que puedo. Eh, voy a reducir una stream. No tengo muy claro si esto es... Si esto... O sea.. Si esto... No tengo muy... Claro si lo que estoy haciendo es perder el tiempo o qué, pero... Estoy pensando en, en hacer eso, en hacer una reducción de un... ¿Sabes? Porque al, al menos la cosa buena que tiene Elixir es que como todo es funcional y todo es inmutable y todo eso, eh, si tú pones, por ejemplo, stream.drop y eso luego se lo pasas a otro stream.drop, realmente tú vas fabricándote una cadena de drops. Entonces yo podría ir reduciendo eh, mi mapa, pasándole como primer valor, mi stream generador de múltiplos de, de, en este caso, de 13, y para cada iteración del resto, lo que voy haciendo es que la variable que devuelvo para el acumulador es ese mismo stream, pero más filtrado todavía, ¿sabes? Que esto, lo he dicho, esto en mi cabeza suena muy bien, pero a lo mejor lo paso al ordenador y revienta, ¿vale? Y revienta porque, porque, porque lo que estoy pidiendo tiene complejidad o elevado a... Bueno, elevado no se dice. Porque tiene complejidad mm, n elevado a m, pero... Eh, que en mi cabeza suena bastante exótico, ¿vale? Tengo que buscar... Eh, tengo que buscar la... La, el bus que cumpla, que esto es cero, que ya habiendo recordado esta cosa de que el list, pues lo tengo bastante claro, porque es coger el mapa, hacer un enum.tourist, y hacer un find de aquella que cumpla que... Eh, line... Enumat, bueno, perdona. LM, esto, este me da el número de línea y luego a partir de ahí hago un stream con un forth como hice en el, en el problema número 12, que me vaya devolviendo, pues eso, t, 2t, 3t, 4t, lo que toquen, ¿vale? Pero antes vamos a comprobar que esto está bien, esto que estoy diciendo, a ver si tiene sentido. A 2020 problem 13 btvalues Vale, si esto está bien hecho, tiene que devolverme. Si esto está bien hecho, me tiene que devolver. 7. Siete... Espera, que soy, soy imbécil. Estoy haciendo esto y evidentemente es el primer valor de mi lista de buses. Y yo estoy aquí complicándome la vida. Joder. Mira, mira que estaba diciendo, buah, me voy a hacer aquí un mapa super perfecto, tal, va. Y veo, y evidentemente el que tiene cero es el primer elemento de mi lista. Que además, como es el primer elemento de mi lista, no puede ser un X. Y yo estoy aquí complicándome y creándome castillos en el aire. Es que soy imbécil, de verdad. Es que soy imbécil. Eh... A ver. Esto te va a dar 7. ¿Vale? Y ahora con esto en buses saco el resto de frecuencias. Vamos a ver si aquí va bien. Es que a veces me hago en un vaso de agua, lo aseguro. Míralo. El primero es el 7 y luego el resto, claro, obviamente. Obviamente. Es que, me, es que desde luego, desde luego. Uh, vale, función que me genera infinitamente números múltiplos de n. Esto es hacer un stream un fold de n y luego una función. Que sea simplemente. Eh, de más next. N más next. Eh, ¿Por qué lo escribo dos veces? Muy fácil, porque un fold, eh, la función que te devuelve la siguiente iteración le tienes que devolver dos cosas. En primer lugar, el acumulado que te va a entrar después, y en segundo lugar, lo que pretendes que te emita. ¿vale? Eso sobre todo se usa por si tú quieres que el acumulado sea diferente de lo que emita tu lista. ¿sabes? Puedes tener un acumulador que sea 1, 2, 3, 4, pero luego que lo que te emita sea y por 5. Entonces tú vas haciendo 1, 2, 3, 4, pero al final lo que genera es 5, 10, 15, 20, esencialmente. En este caso yo quiero que devuelva lo mismo, así que me da igual. Pero bueno, el resumen de esto es que si yo hago eh, múltiples de 7 y luego hago un en un punto take 10, pues tengo que tener, por ejemplo, pues los 10 primeros múltiplos de 7. Sin contar el 7, por lo visto. No, venga, tengo que empezar en 0. Ahí está, 7, 14, etc, etc. ¿Vale? Eh, pero claro, yo aquí obtengo los 10 primeros múltiplos porque le he puesto un take. Pero esto es un generador infinito. Si yo no le pongo nada, esto no termina nunca, ¿vale? De hecho, como es infinito, es, por eso es un stream, ¿vale? Yo, O sea, esto va a estar siempre generando números hasta que se canse. Además, en Elixir no hay noción de 2 a la 32 menos 1, ¿sabes? No hay un límite. Esto es, es uno de esos lenguajes de programación donde un número puede ser tan grande como te quepa en memoria. Entonces, evidentemente no puedo simplemente convertir a lista en múltiples porque no va a devolver nunca, sería infinito. Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es tomar este input y hacerlo como he dicho, ir reduciéndolo, haciendo eh, pues esos drops que teníamos por ahí. Creo que estoy cerca, ¿vale? Creo que estoy cerca. Vamos a volver a poner en pantalla esto. Porque sería coger mi lista de buses, pasar la lista y ahora, bueno, reducir cada uno de esos buses. La parte clave, el acumulador va a ser múltiples y luego la función va a ser. Mi próximo bus y mi stream anterior, y lo que tengo que devolverte es eh, stream eh, drop. drop. Seguro que es drop. Igual es reject. Porque drop te espera un número. Sí, stream.reject. Más que stream.drop. De este stream tengo que eliminar a aquellos que no cumplan. Pues esta condición. Y esta condición al final. Por lo que había dicho antes, al final es un poco como decir que tiene que existir, tiene que existir, eh, bueno, se tiene que cumplir, mejor dicho, que t-1 el resto con 13 tiene que ser 0, o dicho de otro modo. menos 13 tiene que ser 12 o sea 13 menos 1 estoy buscando la mejor manera de escribir lo mismo Salir fatal. ¡Wow! Ojo, cuidado. 168781, esto ha sido muy directo. Esto ha ido muy directo. Esto ha ido muy directo, a ver. Y la respuesta es 168781. Esto ha ido muy directo, ¿eh? me da miedo. Lógicamente, <laughs> el silencio más silenciable. Eh... ¡Ah! No voy a cerrar este, ¿vale? Se va a quedar ejecutando de fondo. Pero si tuviese otros inputs. Solo por ir comprobando, ¿vale? 3, 4, 17, 6, 7, 5, 4, 0, 18, 7, 7, 9, 2, 2, 10, 1, 2, 6, 1, 4, 7, 6, 1, 2, 0, 2, 1, 6, 1, 4, 8, 6. Está bien, el único problema es que, lógicamente, cuando tienes eh, 5.000 millones de autobuses de los que te tienes que ocupar, pues lógicamente la cosa es un poco más lenta, porque de repente tienes una cadena de eh filtrables muy grande estamos ante otro problema 10b es posible que estemos ante otro problema 10b otro problema 10b me refiero a otro problema que voy a dejar así medio planteado y ya se resolverá otro día eh, porque entiendo que eh, entiendo que dejar, o sea, entiendo que dejar esto corriendo de fondo mientras yo hago otras cosas y que mañana me despierte y está la respuesta correcta, pues técnicamente es la solución, pero el Advent of Code es un ejercicio que se supone que busca que los problemas se resuelvan en un tiempo finito. No simplemente yo lo dejo aquí tres días y que me dé la respuesta, ¿vale? Porque para eso pues, hago que mi ordenador haga cosas más útiles, como por ejemplo procesar proteínas en uno de estos de StreamArt. De Fall at Home o alguna movida de esas antes que estar aquí calculando números, sinceramente, o minando bitcoins o minando moneros antes que estar aquí calculando números. O sea que entiendo que esa no es la solución, pero bueno, al menos soluciona, soluciona los inputs de prueba, lo cual me lleva a pensar que el, para empezar el número tiene que ser terriblemente grande. No mentía esto, de modo que. De modo que aquí hay una cosa que me gustaría eh, preguntarme y si puedo optimizar mi enunciado actual sin tener que reescribirlo mucho, me explico. Eh, No sé si es seguro asumir que la respuesta correcta siempre va a ser mayor que el producto de todos los IDs. no porque este es mayor que este, o sea, que nada, ya nada. Y entiendo que esta calculadora no tiene un botón que sea calcular el máximo común, el perdón, el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Por si acaso fuese que no es simplemente el producto, pero sí el mínimo común múltiplo. Qué molaría, ¿sabes? Una calculadora que tenga botón mínimo común múltiplo, pero entiendo que estas cosas no son las típicas que me sobre estar te imaginas que aparece la función GCD, pero no, no va a aparecer la función. Bueno, no GCD, no. Eh, LFM. No, obviamente no. Lo otro que estaba pensando es que en vez de simplemente hacerlo en el orden que me salga de ahí, ahí simplemente en vez de hacerlo en el orden que me salga de ahí, eh, empujar. Eh, al principio de mi lista las claves que sean múltiplos mayores. Porque con eso yo lo que entiendo es que los filtros más estrictos aparecerán antes, por cómo funciona Reduce. ¿Sabes? Pero claro, eso no sé si realmente vale de mucho o no. Eh, sea como fuere, esto ya me avisa de por sí. También te digo, la función mínimo como múltiplo la puedo implementar perfectamente. De hacerlo aquí, pero bueno, eh, sea como fuere, esto ya me avisa evidentemente de ya, o sea, no mentía que el número era muy grande, la verdad. Eh... Pero bueno, yo creo que lo de las ecuaciones no va mal, ¿vale? Lo de las ecuaciones es una buena aproximación a la que tengo que darle una vuelta de tuerca y comentar las novedades en un próximo momento. Llevo una hora 45 y yo tengo que irme a hacer tappers. Así que... De hecho, mira, dice justo en este momento y saca Brew. El bus 7 y el 19 coinciden en el time. No sé, 7, 8, 8. Podrías pillar el mínimo como múltiplo de los números y ir más rápido en el cálculo. Ojo, cuidado, eh. el mínimo como múltiplo ha vuelto a salir. Bueno, es una pista. Podría ser. Pero tendría que pensarlo bien porque después de todo, después de todo, no son simplemente productos. Eh, o sea, no son simplemente múltiplos de 19. Porque tienes que tener en cuenta que tienes que sumarle un offset. O sea, que hay que ir ahí con un poco de cuidado. Eh, lo voy a pensar, ¿vale? Lo voy a pensar, pero tengo que irme a hacer tapers O sea, que hoy tampoco, hoy tampoco habrá doble estrella, me parece a mí. Y se van a quedar por el momento. Pues el. O sea, de momento se quedan. El 10 y el 13 sin doble estrella. ¿Vale? Ya lo sabré más adelante. El leaderboard. A ver cómo va el leaderboard, por cierto. Ya sabéis. 386-708-759-5802. Si os apetece participar. Eh, para esto o para cualquier año, ¿vale? Porque el leaderboard. Una cosa buena que tiene esto es que tú puedes unirte al leaderboard y resolver problemas de 2017 y fabricarte tu propio leaderboard, ¿vale? No hay ninguna razón para. ¿Sabes? O sea, si yo aquí en la url le pongo 2017. Bueno. Pues veo que incluso hay gente que ya empezó a resolver los de, los de 2017. No sé si ahora o, o ya los estaba resolviendo de antes, pero bueno, que, que no hay ninguna norma en el Advent of Code que diga que no puedes resolver problemas tarde, ¿vale? Puedes hacerlo, evidentemente. Empiezan a apagarse estrellitas. Aquí. Se están empezando a apagar algunas estrellas. ¿Ves? Pero bueno, no, no está mal, ¿vale? En general está cogiendo bastante buena forma. Y la verdad es que aquí hay gente que está muy puesta, ¿eh? que está que no se pierde ni una pero bueno me tengo que ir a preparar tapers así que lo vamos a dejar por aquí y mañana ahora dejo preparado el stream de mañana porque mañana es 14 mañana es lunes mañana toca a la hora de que la que toca vale que por cierto perdón voy a pedir perdón por si acaso pero es que no puedo controlar eso o sea YouTube tarda mucho en procesar los vídeos entonces una consecuencia es que entre semana estoy todo el rato en la portada vale porque yo programo el directo del día mañana por la noche yo hago mi directo por la mañana y luego vuelve a salir en la portada por la tarde cuando YouTube lo procesa. Eh, yo no puedo controlar eso, ¿vale? Yo no puedo controlar que YouTube tarde la vida en procesar un vídeo y que por eso esté todo el rato empujándolo. O sea, que lo siento por este spam diario en la portada, de, de salir una miniatura, luego desaparecer, luego volver a aparecer, en fin, ese puto lío. Eh, pues nada, con esta imagen tan tierna, luego me despido. Eh, nos vemos en próximos directos. Ahí, Guess. Eh, bueno, podía leer el chat antes, pero lo está leyendo un poquito por ahí por encima. Si vimos un estilo de vida, decía el Suisse, eh, correcto. Eh, decía Matías que la respuesta es llorar a sangre, como siempre. La respuesta es llorar a sangre. Y bueno, eh, el buen gorrito. Ahí está Linux en este momento, sí. BIM es el editor más rápido, no es que sea el más rápido, a veces me siento lento con BIM sinceramente, pero es que ya me siento como en casa, no quiero cambiar. Me voy, uh, pues hasta el próximo directo, un saludo y hasta luego.